Ey. Ey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a capturar el Super Autopets. Ya me estaba incluso hartando la cancioncita, ¿eh? Me estaba taladrando el cerebro, te lo prometo. Hola, hola, ¿qué tal? Me estaba taladrando el cerebro la cancioncita, ¿eh? Joder, que si no. Vamos a darle unas cuantas arenas en lo que va entrando gente. Vamos a comprar cosas aquí. El pescado es el último que debe haber comprado. Primero se compra el caballo, luego la nutria y a lo último el pescado para que el pescado se bufara el daño y todo. Bueno, da igual. La cosa es que me sé muy pocos combos, ¿ok? ¿Qué hace un niño iraquí en un columpio? Empezamos bien. ¿Qué hace un niño iraquí en un columpio? Ay, a ver, ¿qué nombre nos ponemos? Bocas, lápiz, ardillas espaciales, venga. Yo confío. De momento vamos a echar unas cuantas. No me sé muchos combos a todo esto, ¿eh? He estado jugando, no lo niego. He estado jugando algunas partidas, pero no soy un maestro del Super Autopets como a mí me gustaría. ¿Qué hace un niño mareando a los francotiradores? Ya, joder, es que, claro. Toda la razón. Llevas toda la razón del mundo, la verdad. Maldita sea. Maldito Irak. De momento no voy a comprar nada más. ¿Qué combos me sé? Me sé uno bien guapo que se llama Pavo Real. Está increíble el combo del Pavo Real. Acompañado con elefante y con... Ay, ¿cómo se llama esta miércoles que tiene una joroba en la espalda? Dromedario. Bueno, no es un dromedario, es un... Ya sabes a qué me refiero. La cosa del desierto que tiene una joroba o dos, no me acuerdo. Camello, eso. Eso. Bueno, camello, elefante, pavo real. Ese es un combo, ¿ok? ¿Cómo te encuentras? Bien, bastante bien, la verdad. También me sé el combo de... Bueno, hay un combo que más o menos me sale, que es el de... Es bastante eficiente ese. El hipopótamo acompañado con el otro señor que también se bufa a sí mismo. Uno se bufa antes de pegar y el otro se bufa cuando mata. El hipopótamo es el que se bufa cuando mata, ¿verdad? Al noquear, sí. Y hay otro. Este, el señor jabalí. El jabalí y el hipopótamo juntos no tienen ningún tipo de sentido. Al jabalí, antes de atacar, se bufa. Si lo combinas con personajes como el tigre, que hacen que vuelva a ocupar su habilidad el cabrón, se hincha demasiado. Demasiado, demasiado. No tiene ningún tipo de sentido. Hay cosas muy cerdas, por cierto, ¿eh? A ver, de momento... Yo qué sé. Ahí. Intentaré buscar un poco el combo pavo real, que es el que más me gusta. De hecho, podría comprarlo ya y que le den por la cola. A ver, permíteme. ¿Qué prefiero? Yo creo que prefiero deshacerme del mosquito, ¿no? Compro aquí. Para que este le dé el ataque. Normalmente ya hubiera vendido el caballo, pero... Bueno, méteselo en la cola. Bien. Ese combo es el que más me gusta, el de pavo real. También está un combo que he visto, pero no he hecho. Que es el de... ¡Ey! ¿Qué tal, Echo? El del gusano. El combo del gusano lo conozco, pero no lo sé hacer. Sé que solamente consiste en darle de comer al gusano. Sé que consiste en darle de comer al gusano, pero no sé si solo es eso lo que se tiene que hacer o no. Si quieres hacer combo de invocación, empieza con grillos y caballos. Sí, el combo de invocación sí me lo sé. Pero me cago un poco el combo de invocación porque me gustaría hacerlo con los cobayos, que sé que sirven para combo de invocación. Y no puedo. A ver, aquí básicamente... A ver, este señor tendría que ir atrás del grillo por aquello de que invoca. Vamos a ir dándole esto aquí. ¡Qué buena, cabrón! Pues ya tengo el combo del pavo real. A ver, prefiero vender el grillo. Meter esto aquí. Este cambia con este. Así, este es el combo. Elefante le pega al camello. El camello bufa hacia atrás y el pavo real pues se bufa cada vez que recibe daño. Ese es el combo. De ahí, ¿cómo lo acompaño yo? Lo suelo acompañar con pez para bufar en early, sobre todo. Después de que el pez ya no me sirve porque ya lo llevo a nivel 3, lo suelo cambiar o por hipopótamo o por jabalí, ¿ok?
Y el caballo no va ahí. Ahí tendría que ir un pingüino, si acaso. Porque el pingüino te va bufando constantemente. Entonces, de no tener el pingüino, pues vamos a meter un flamenco, ¿no? Ya que estamos, que es muy bueno en early. Ese es el combo, un poco. De momento ese es el combo. Hay un combo con rinoceronte con rata. No me lo sé, no me sé el combo del rinoceronte con rata. Pues eso. Suspende a otro. ¿Suspendo a Zod? ¿En serio? Ok, bueno, 10 minutos, supongo. Es el mínimo. Joder, pues ya están empezando a canjear. Tan rápido, en serio. Tan rápido están canjeando lo de flamenco hasta adelante. Lo que pasa es que el flamenco le bufea a dos de atrás. Si pongo el flamenco hasta adelante, lo único que voy a lograr. Este señor, al desmayarse, otorga un punto de salud y un punto de ataque a dos aliados de atrás, los más cercanos de atrás. Si lo pongo hasta adelante, le va a dar el bufo al pescado y al elefante. Y yo quiero el bufo en el elefante y en el camello para que logren bufar más al pavo real, que es mi verdadero MVP. Se lo voy a dar al camello primero, para que el elefante no le pegue tanto. Y pues el elefante, yo creo, ¿no? Al pavo real, venga. Bien. No sé si comprar flamenco, porque el flamenco es de transición, no lo quiero para quedármelo. Lo quiero simplemente para en lo que consigo algo mejor, que en este caso sería pingüino. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Funciona, funciona bien. Funciona bien el combo. Bueno, ahí se pudo ver un poco el combo. O sea, no es una cosa que digas que bruto. Es el combo más roto de todo el juego, pero me sale. Me sale más o menos bien. Hey, Henry Martin, ¿qué tal? ¿Te conviene más el pescado por los golpes que se traga? Adelante, el pescado. Los más fuertes están casi siempre adelante. Ya. Hay que subirlo rápido. Simplemente lo quiero para darle. Uy, buena. Esto también me. Bueno, no. No, no. Estaba pensando como turno de invocación, pero no. Ese es bueno para invocación. Pude haber hecho tirado la ensalada que cuesta 3 en lugar de rerolear otras 3 veces. Probablemente el ajo me lo quiera quedar, ¿no? Para el elefante. Ay, no me jodas. Bueno, tenemos cosas para el siguiente turno. ¿Por qué se apagó el directo de Zelda? No sé. Se me fue el internet como por un minuto. Ya faltaba poco, que llevaba yo como 2 horas en directo. Y justo se fue el internet y se cortó el directo. Y acabé rápido, acabé a los 5 minutos después de que se cortó el directo. Porque ya no faltaba mucho. De hecho, para poderlo subir a YouTube tengo que volver a pegar esas dos partes. Porque justo se me fue el internet, no sé por qué. Problemas de vivir en Latinoamérica, la verdad. Ya sale pingüino, ya estamos en ruta de pingüino. Si sale pingüino e hipopótamo, bueno, quién sabe. A lo mejor me dé tiempo a subir al pescado a nivel 3 antes de meter al hipopótamo en su lugar. Sí, de hecho sí, sí me va a dar tiempo. Sí me va a dar tiempo. Joder, me caga rerolear y que no me salgan las cosas, ¿eh? Pero bueno. Un pescadito más y ya tenemos todo subido. El flamenco me gustaría venderlo y meter otra cosa antes de subir al pescado a nivel 3 para que el bufo del 2 puntos de ataque y 2 puntos de daño se lo lleve a algo que realmente quiero y no un flamenco que voy a vender. Pero de todas formas no hay mucho drama al respecto. Las barras de chocolate me parecen el mejor ítem del juego, ¿eh? Porque te dan un nivel gratis a cualquier animal de estos. Hijo de una hiena, sobrevivió. Qué perro, ¿eh? Justo le dio el ajo al hipopótamo y sobrevivió con 1 de daño. Y cuando eso pasa, por lo regular se empieza a bufar, bufar, bufar. Ya no lo puedes parar. Aquí está el perro hipopótamo.
Cago en tus muertos. Ya estaría. Flamenco afuera, meto hipopótamo y el último bufo del pescado se lo lleva el hipopótamo. 10 de 10. Podemos hacer esto e intentar reventar desde un inicio. Por lo regular, antes de meter al pingüino, que iría en lugar del pescado, el hipopótamo suele morir muy rápido. Entonces, me gusta comprar el ajo, metérselo e intentar subirlo lo más pronto posible con comidas. Para que este señor, aunque no sea nivel 2, empiece a escalar poco a poco. Al principio cuesta demasiado que agarre camino el hipopótamo. Logré entrar al top 100, ya bajé, pero lo logré. El pomelo o el cacahuate son los mejores. ¿El pomelo? ¿Qué es el pomelo? El cacahuate no sé lo que hace. El escorpión es bestial. Quita el pez, mete ratas. ¡Ah, claro! Con las ratas, si te matan una rata, se invoca y lo mata el hipopótamo. Oye, bien pensado, Woody. La verdad es un buen combo. No lo había pensado, es un buen combo. La rata cuando te la matan, en lugar de invocar de tu lado del campo, invoca del lado del rival. El ajo se lo voy a meter por la cola, sí o sí. Ratas. Podría venir bien una que otra rata, ¿eh? Mira nada más, qué hermosura. Una pera también me viene bien. De momento ni ratas ni nada, ¿eh? Venga. El escorpión no sé qué hace. El escorpión da cacahuate. Y el cacahuate, te juro, no sé qué. Es que hay muchas cosas que todavía no sé. Hijo de una hiena. Bien, ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Ya el hipopótamo va sobreviviendo cada vez más, ¿eh? Eso es clave. Bien, 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 bien. Como se bufe el hipopótamo y mate a dos o tres, ya no te paran con nada. Esto es, ¿no? Lo de obtiene cacahuate. Ah, aquí dice cacahuate, noquea cualquier mascota que ataque. No me jodas. No me jodas. O sea, es una insta-kill, básicamente. No me jodas. Al invocar obtiene cacahuate como bonificación. No lo entiendo. O sea, puedo quitar... Voy a probarlo. A la madre. Creo que prefiero meter la ensalada y congelar al camello, ¿eh? Uf, sí, se queda congelado el camello. Voy a probarlo del escorpión. No sabía que era insta-kill. El escorpión del cacahuate. Uy. El cacahuate noquea automáticamente a cualquier pet. Dear, hermano. Joder. Pues no está mal, ¿eh? No está para nada mal el fucking alacrán. O escorpión, como se llame. Qué cosa tan cheta, ¿eh? No lo había visto. No lo había visto, te lo juro que no lo había visto. A ver, funca bien de momento el combo. Funciona bastante, bastante bien. Le quiero meter ajo. Al efelante. No, ¿verdad? Prefiero meterle el elefante y ya estaría. Lo dejo a uno del 3, esto... Tal vez. Bueno, no, de hecho no. Si me sale el ajo después, bien. Si no... Ay, no sé. Luego me puedo arrepentir. Antes le metía yo... sandía al elefante. Pero realmente siento que el ajo hace más por ellos. Esto es una F23 y se va a tomar por el culo. Es una insta-kill. ¿Qué me estás comentando? Por cierto, fue una guarrada lo que acaba de pasar. Me one-shotearon al putísimo pavo real. Eso me jode vivo. Pues ahora ya no sé qué hacer. Podríamos poner una rata. Pero tendría que ir rata enfrente. Tendría que ser rata con cacahuate enfrente. Lo matan. Mata lo que sea que esté adelante.
Invoca una rata 1-1 adelante, la mata el hipopótamo y empieza a bufarse. Pero de momento me gustó muchísimo más el escorpión, la verdad. No mejora cuando sube de nivel. Tienes que dejarlo a nivel 1 entonces. Lo único que te conviene es que suba estadísticas, pero ni eso, porque el 99.9% de las veces quieres que muera. Creo yo. Esto aquí. Necesito subir de nivel al pavo real. De momento se me está quedando un poco atorado. Se me está quedando atoradísimo, vete a tomar por el culo. Le está sirviendo incluso al rival que le mate a lo de hasta enfrente, Me cago en tus muertos. Hijo de una hiena, Qué putísimo asco de persona. Qué asco de ser humano, Míralo. Velo tú. Qué asco. Qué asco da el combo de invocaciones. Da todo el sidita. Bien. Ay, yo qué sé. Dáselo al hipo. Pues ya sería solo subir de nivel. Me gustó lo del escorpión. Pero el pingüino me bufa demasiado las estadísticas. Si en lugar del escorpión tuviéramos al pingüino hasta acá atrás, atrás del pavo real. Estos señores, tanto el elefante como el camello, como el hipopótamo, ya irían muy, 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 muy subidos de estadísticas, tanto de ataque como de vida. El pavo real no, porque lo acabo de subir a nivel 2. Y el pingüino solamente te sube a los que están a nivel 2 y nivel 3. Pero aún así, God, sinceramente. A ver. Vamos a congelar a este señor y le voy a meter un chocolate al elefante, yo creo, Ahora activa dos, tres veces el efecto. Le va a pegar tres por turno a este señor. Pues más me vale que tenga vida, porque joder. Regresé de la esquina. Bastante bien. Invocación es de lo mejor. Me caga invocación. Me caga. Sobre todo porque no lo sé jugar muy bien. Si lo supiera jugar, tal vez me gustaría. Pero como no lo sé jugar, me super zurra. De tanto que invoca se truenan los más fuertes poco a poco. Sí, ese es el problema. El problema de la invocación es que no sé cómo hacerla. Me molesta mucho porque hay muchas formas de hacerlo. He visto que puedes ganar con invocación de camiones. He visto que puedes ganar por invocación de moscas más ovejas. Y bufando los dos veces con pavo real y con el otro pájaro que duplica la habilidad del de enfrente. El caballo no me gusta para late en la build de invocaciones. No me gusta para nada. Para nada, para nada. Hay otro pájaro. Es este de aquí. ¿Cuál es? Este, el oro. El oro lo pones atrás del guajolote. ¿Dónde está el guajolote? Este, el pavo, perdón, no el guajolote, el pavo. Entonces, esos dos bufan a todo lo que se invoque. Y suele llevarse. De dos maneras, uno es ballena combinado con el que invoca el camión, que es el... Es que te lo juro, hay demasiados animales y el reno, el ciervo. ¿Ok? Puedes hacer eso para invocar dos ciervos diferentes. El primero se lo come la ballena, se queda el autobús. Luego, cuando vuelve a tirar el ciervo, cuando muere la ballena, se invoca otro putísimo autobús. Y esos dos autobuses se ven bufados por los que ya te comenté. Existe esa forma de jugarlo. Y luego está la forma de las ovejas que invoca carneros. Cuando muere, invoca dos. Junto con la mosca, que no sé, aquí está la mosca. Cada vez que un aliado se desmaya, invoca una mosca. Y terminas cagando demasiadas cosas. He visto esas dos formas de llevarse al combo de invocación. ¿Cuál es la mejor? Ni putísima idea, la verdad. No tengo la menor idea. ¡Ey! ¿Quién llegó? Tox, GG, ¿qué tal? Bienvenido, compañero. Siéntete como en tu casa. Ey, ¿qué tal? También uso loro, guajolote, oveja, ballena y ciervo. Sí, es el combo, es el combo. Ballena y ciervo. El ciervo se come. Perdón, ojalá. La ballena se come el ciervo, saca el camión y luego cuando la ballena muere, saca otro ciervo que saca otro camión. Es una pasada de combo. Pero no sé si es mejor con la mosca o no. No creo que quiera el escorpión porque dice que no mejora al subir de nivel. A ver, tengo que ver qué pasa cuando lo subo de nivel, yo creo. Necesito saberlo, simplemente. Ya lo haré.
sea, le daré un escorpión y una barra de chocolate. A ver qué sucede, simplemente. Su puta cola, un 50-50. Un 50-50 con sandía puesta. Dime tú quién va a pasar por ahí enfrente. Qué asquísimo, Pero asco, asco. Está muy cheto. El tiburón mejora un chingo y con chile es bestial porque ataca en área. Sí, el chile ataca a dos. Lo que no me gusta del chile es que solamente mete 5 de daño. Eso no me gusta. O sea, atacas el daño que tengas al de enfrente y al de atrás solo le haces 5 de daño con el chile. Eso no me gusta para nada. Yo qué sé. Bueno. Gladiadores atroces. Venga. El mejor tiburón que he tenido ha sido 43-36. El perro también es God. Según yo, no, porque no le cambia la habilidad. ¿Al qué? ¿Al qué no le cambia la habilidad? ¿Sería tiburón, guajolote, oveja, mosca, ciervo? La que va es tener rinoceronte con camello y elefante. Rinoceronte con camello y elefante. O sea, básicamente el combo del pavo real, pero en lugar de pavo real, rinoceronte. Rinoceronte. ¿Dónde está el putísimo rinoceronte? Esto es un bisonte. Esto es un jabalí. Ah, aquí está el putísimo rinoceronte. Al noquear inflige 4 puntos de daño al primer enemigo. Al noquear. O sea, cuando él noquea, inflige daño. Entonces, ¿por qué me conviene meterle camello y elefante? Tendría que ir él adelante. Entonces, ¿el elefante no podría pegarle hacia atrás? ¿O le costaría un cojón y medio? Mejor que el pavo es el hipopótamo. Sí, eso sí lo sé. El hipopótamo se me hace una bestialidad. El problema del hipopótamo y el hecho por el que no se ocupa con elefante y el camello es porque elefante y camello son combos hacia atrás. Y los que tú me estás mencionando, que son tanto el rinoceronte como el hipopótamo, necesitan noquear. Por lo tanto, no te conviene sacrificar todo lo que tienes adelante para esperarte a que el hipopótamo noquee. Porque por lo regular las estrategias de los enemigos se suelen dar al principio. O sea, suelen poner cosas fuertes al principio. Entonces, como no llegue tu hipopótamo bien chetado, lo que sea que sí se logre bufar antes que él va a valer gorro. Mosca, oveja, araña, pavo y tiburón. Mosca hasta adelante. Si pones la mosca hasta adelante, no hace spawn de más mosquitas cuando los demás mueren. Mosca, oveja. La oveja sí tiene que ir en segundo porque si no, no le da espacio invocar los dos carneros. Araña, ¿qué hacía la araña? No me acuerdo. Pavo para bufar y el tiburón para que se bufen. No termino de ver la mosca hasta adelante, ¿eh? Araña sí la uso, pero siento que en late se queda muy atrás. El punto es solo invocar para que se ponga lo más mamadísimo el tiburón. Pones elefante delante, hipopótamo atrás de todo el rino. Así lo busteas. Al final está 50-50 y usas una build de invocación. La destrozas, matas primero y hace efecto en cadena. Ok. O sea, sería elefante, hipopótamo, rinoceronte. Ah. A ver. Elefante sé lo que hace. Pegarle al de atrás. Hipopótamo, al noquear, no te conviene que el elefante le pegue al rinoceronte. Y hasta perdona, al hipopótamo. El elefante no tiene sentido que le pegue al hipopótamo, porque está tanqueando golpes de gratis. Y hasta atrás el rinoceronte, al noquear. Pero, a ver, igual y no estoy entendiendo algo.
al noquear significa que ellos son los que tienen que matar, ¿no? Porque yo nunca he visto que un hipopótamo se bufe cuando un aliado de adelante mate. Solamente se bufa cuando él mata algo. Lo mismo el rinoceronte. Solamente hace daño cuando él es el que mata algo. Entonces, ¿de qué te sirve poner el elefante adelante si no está bufando al hipopótamo? Ni tampoco al rinoceronte. El hecho de tener elefante y pavo real atrás es que él, al sufrir daño al pavo real, lo bufa el elefante. La mosca cubre lugares, no invoca al morir. ¿What? ¿Cómo? Si el aliado se desmaya, invoca una mosca. Yo siempre la pongo hasta atrás porque pienso que si no, no ocupa la habilidad. Si te matan una peda piedrazos, la mosca cubre su lugar. No cuando muere. Ya te entendí. O sea que no necesita ella estar viva para que se aplique su efecto, ¿no? Ya, o sea, puede morir y aún así se aplicaría el efecto de la mosca. Ya veo. Ya veo. Ya veo. El tiburón se bufa cuando matan a pets aliadas. Y ¿dónde está el putísimo tiburón? Sí. Al tiburón le he usado, fuera bromas. Podemos intentar esta, no creo, porque ya me salió elefante y me salió pavo real, que son dos de las cosas que necesitas. Que de hecho, no sé por qué estoy reroleando con dos congelados. A ver. Esto es de la tienda, perfectísimo. Esto acá. Esto es al comprar. Ahora sí. Perfecto. Bueno, así nos quedamos. Podemos intentar una invocación y vamos haciéndolo poco a poco, despacito y con buena letra, para que funcione bien. Podemos incluso hacerla con tiburón. Mira, te explico otra vez. La mosca no invoca al morir. Al comienzo de las partidas a veces te matan a tus pets a piedrazos. Lo he visto. Entonces la mosca cubre el lugar de esa pet con otra mosca. Espero haberme dado a entender. Eso sí lo entendí. Lo de que cuando te las matan a piedrazos, saca una mosca. Eso no me cabe la menor duda. Lo he visto incluso. Mi tesis o mi teoría es que si la mosca muere primero con el piedrazo o con lo que tú quieras, ya no se invocarían esas moscas. Eso es lo que yo pienso. No sé si estoy en lo correcto. Solo pasa cuando la mosca está viva. Ahí estaría. Esa era lo que yo estaba diciendo. Ahora sí, estamos en sintonía. Ahora sí que sí. Ok, sí, tiene que estar viva la putísima mosca. Mira, aquí está la araña. Al desmayar se invoca una copia. Ya, bueno, ya la he visto incluso. Sí, invoca una copia 2-2 de una mosca. Digo, de una mosca, de una mascota, de nivel 3. Nivel 1, rango 3. Ok. Bueno, pues pueden salir cosas muy chetas. He visto que de arañas salen ovejas. Así de estúpido como suena. Salen ovejas y entonces los combos de invocación se bufan aún más. Porque no solo invocas una vez con la araña, sino que invocas 3 veces con la araña. Es la oveja que saca más la muerte de la oveja que invoca 2 carneros. Es una estupidez cuando eso pasa. Me irrita un cojón y medio cuando le pasa al enemigo. Porque le arreglas la vida, básicamente. Solo pasa cuando la mosca está viva, por eso la pongo enfrente. Solo sirve al principio para tapar lugares y potenciar a los tiburones. Podemos intentarlo en la siguiente build. Y empezamos con los de invocación. A tomar por culo los de invocación. 10 de 10. A ver, no quiero mejorar al castor. Es que esto es algo... Bueno, sí, porque al mejorarlo su habilidad mejora también y te da un poco igual. Ay, por favor. La mosca no me gusta aquí, el castor tampoco. Incluso preferiría al flamenco.
No compré la ensalada, pero bueno. Ay, qué asco, ¿eh? Los pescados se me resisten un cojón y medio, te lo juro. No me salen tanto como deberían. Se me resisten demasiado los pescados, ¿eh? Que me vaya el culo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? No, en la siguiente podemos intentarlo, lo de el tiburón hasta atrás y la invocación. En la siguiente lo intentamos, lo de la invocación. Joder. Los pescados apenas si salen. Qué guapo. Nivel 2. Bueno, pues eso es bueno. Me interesa que salga el camello lo más pronto posible, que ya estamos a nivel de camello y no ha salido. Pero bueno. Bien. Pura invocación haces. A mí me gustaría hacer build de invocación, pero con la cobayita. Quiero usar al cobayo, pero no veo que haya rotación de animales. Es cada semana, ¿no? No sé si tiene una semana que me dijeron de este juego. Creo que no. Ay, qué asco de señor, ¿eh? No era de invocación como tal, pero sí llevaba al perro, que el perro hace algo parecido al tiburón. También se bufa y tal. Mira, aquí está el camello. Pues prefiero quedarme al castor, fíjate lo que te digo. Curioso, pero sí. ¿A quién coño le doy el ajo primero? ¿Al camello tal vez? O se lo voy a dar al elefante esta vez. ¡Pingüino! ¡Bien! Lo único malo es que tendría, bueno, vender el castor y le dará bufos al pescado, que no es recomendable. Y al pavo real, que sí que lo es. Coño de la madre. Dos pingüinos. Y el último pescado. Bueno, venderé primero al castor, compraré el pingüino, lo mejoraré y le meteré el pez para que él se lleve la bonificación. No está mal. Lo malo de pasar turno así es que tienes la tienda hipercongelada. Y justo te cuesta sacar nuevas cosas. El perro solo cuando es invocado. Sí. Cuando hay una invocación adelante. Y el tiburón mu cuando muere cualquier peda aliada. Lo vamos a intentar. Me llama la atención lo del tiburón con invocaciones. Hijo de una hiena. Me empató. Ok. ¿Cuánto va a durar el directo? No sé. Unas 3 horas. Tal vez. Uy, camello incluido. A ver, primero esto. Vendemos, dos aliados reciben vida. Bueno, el pescado te lo hubieras ahorrado un poco. Vamos a poner el pingüino hasta atrás. Esto es bufeo pasivo. Eso de ahí, el pingüino va a estar dándole un punto de salud y un punto de vida a todos los aliados que ya sean nivel 2 o nivel 3. A dos aliados, ¿no? A dos aliados. Entonces está increíblemente bien. Perfecto. Este turno fue muy bueno. Estúpidamente bueno. El pingüino es brutal. Mientras más rápido lo tengas, más turnos te está bufe y bufe y bufe y bufe a tus aliados. Y si lo subes, va subiendo más y más y más y más y más las estadísticas. Parece que no, pero al final, tan solo de pingüino, le subes las estadísticas unas 20 veces a cada cosa. No mames. Pingüino contra pingüino. Excelente. 10 de 10. Camellito. Excelente. Coño de la madre. A ver. Ajo. Primero este señor y al último el pavo real. Tan rápido transicionar al hipopótamo. Podríamos hacerlo el siguiente turno, ¿eh? Podríamos hacerlo el siguiente. Porque este turno va a estar muy bajito. El hipopótamo se va a quedar en 4 o 5. Este señor probablemente se lleve la bendición del pingüino. Y el siguiente turno, con más dinero, le meto ajo de una y pera de una al hipopótamo. Transiciono, quito pescado y meto hipopótamo. Ese es el plan para el siguiente turno. Bueno, ese es el plan. De momento.
Lleva miel para evitar eso. Ponle miel al pingüino. Ay, Jesús. Si no ganas sin miel, no creo que la miel te resuelva la victoria, sinceramente, ¿eh? Porque te invocó una abejita de mierda. O sea, entiendo el punto de que sea una pet más que por si acaso, pero yo creo que si no ganas sin la miel, tampoco con la miel. A lo mucho evitarías empates y ya estaría. Pero empates muy ajustados. A ver, ahora sí, a tomar por el culo el pescado. Métete tú. Pera. Ajo. Así ya funciona mejor. Me urge que el hipopótamo suba a nivel 2 para que también se lleve la bendición del pingüino. De momento solo se la llevan el pavo real y el camello, lo cual no es malo, pero en el hipopótamo me gustaría un poco más. Sobrevive. Es que mira el gusano. No, a su madre el gusano. Qué desfase, ¿eh? Tengo que intentar también una con gusano. ¡Qué maravilla! El gusano es una cosa estupidísima, ¿eh? Es una cosa estupidísima el gusano. El jabalí es prácticamente lo mismo que el hipopótamo, pero con esteroides, ¿eh? Lo cambiamos y que le den por el culo al hipopótamo. Este siempre se bufa. Que le den por el culo. ¡Vámonos, jabalí! ¡Jabalí time! ¡Hala! Así de simple. Bien. A lo mejor fue una tontería porque mira, justo sale el hipopótamo y tal. Pero le tengo confianza al jabalí, venga. Estas dos peras van para el jabalí. Ya aviso. El que avisa no es traidor. Claro que sí. Joder, en serio. Hijo de una hiena. Bueno, ahí fue el jabalí. ¿Les gustó la aparición estelar del jabalí? A mí me encantó. A tomar por el culo el jabalí. 10 de 10, la verdad. Te recordaremos, jabalí. Joder. Buen jabalí, la verdad. De los mejores que se recuerdan. Justo llevaba la cara en el cabrón. A ver, bien. Vaya. No, pues no hay cómo vencer a los combos de invocación, ¿eh? Me cago en tus perros muertos, ¿eh? Increíble. Bueno, intentemos invocación. Intentemos invocación, venga. Mother of God. Qué puta barbaridad. Podemos hacer un enfrentamiento, ¿eh? Acabo de ganar una build de tigre al fondo. Pavo real, oveja con hongo. Ok, sí, para que vuelva a invocar. Jabalí con hongo, araña adelante. Ok. A ver, el tigre. Sí, basta atrás para que el pavo real haga dos veces su habilidad. O sea, el tigre lo que hace es que el de enfrente haga su habilidad dos veces. Jabalí con hongo. Jabalí es el que acabo de usar, ¿no? Jabalí no, el Bambi. Ah, ok, bueno, para que saque dos camiones. Ya. Sí. Eso sí. Y araña adelante. Está medio extraño el combo. Pero bueno, podemos hacer un enfrentamiento, ¿eh? Unirse a público, unirse a privado, crear privado. Yo qué sé. No. Ah, puedo escoger paquetes. Cualquiera, ¿no? A ver, algunos de ustedes tendrán más paquetes, no sé. Las mismas, cualquiera, supongo. Vidas personalizadas. No, no voy a tocar nada. Así se queda. Caca seca se va a llamar, ¿ok? Caca seca. El nombre de la partida ya está en uso. ¿Por qué no me sorprende? Caca seca 2, el retorno de la caca seca. Pues eso. Mazo de invocación también. Invocación God, jabalí. Sí.
Puro tryhard en este canal. 2-3, 2-3. A ver. No sé cómo se unen, ¿eh? No sé cómo se unen ustedes. La sala se llama Caca Seca 2, el retorno de la caca seca. No tiene, hasta donde yo sé, no tiene contraseña. Si la tiene, decirme dónde la checo para que se las pase. Pero creo que no. ¿O sí? No, ¿verdad? No sé. A la que le encanta la build de invocaciones a Sohoka. Le puto encanta. Es su favorita. Joder. Bueno, no sé. No sé quién se metió. Me gustaría ver la lista de personas. Hacer la batalla pública. A ver, de momento no. Ya me uní, ok. Me voy a comer, ya vengo. Ok, perfecto. Va. A ver. Bien. ¡Ey! Acabo de llegar. Dale. No la inicio hasta que tú te metas. Todos te esperamos, Pineapple. Adelante. Dale. Te esperamos. No sé si Sohoka se metió. Al parecer, sí. Que andaba en el chat por ahí, hace rato la vi. Bueno, me supongo que jugará invocación. Una cosa, esto es importante. Este juego funciona al estilo Teamfight Tactics. Es decir, si alguien juega muchos... ¿qué será? Por ejemplo, venados, de los que invocan a los autobuses cuando mueren, el 1-1. Si uno juega mucho de eso, al ser 4 jugadores, no le salen en la tienda los demás. O sea, si me explico, que si uno va a una build, esa build como que se la quita a los demás de la tienda. ¿O es totalmente random y RNG lo que te sale en la tienda? Porque si es totalmente RNG, podríamos llevar todos la misma puta build y ganaría el que primero le haga. Pero si es RNG, tal vez el cambiar de build favorezca las posibilidades de ganar. Tal y como pasaba en Teamfight Tactics, que es un juego muy parecido a este. No lo sé. Me llamo Drowny. Va. No sé si ya somos todos. No, no tengo idea. Ya me metí. Va, bueno, pues con 5. ¡Venga, adelante! Pude haberla hecho pública. Soy algo tonto, la verdad. Pero bueno, confío. Joder, la moscada padre. Aquí donde vivo hay un cojón y medio de moscos. Me cagan. Vamos a ser músicos afables, venga. Esperando oponentes. La pude haber hecho pública. Y así hacer que hubiera más tenedores semejantes. No sé por qué me suena que esto es Pineapple. ¡Hala! Tomar por culo el cerdito. Sí, era Pineapple. Pineapple Niku. Tenedores semejantes. Lo siento, Pineapple. Yo no quise hacerlo, el juego me obligó. Venga. Pescadito. Yo qué sé. ¿Por qué hice eso? Yo tampoco lo sé, la verdad. No sé qué llevar, te lo juro. Venga, vamos a ir así. A ver. Echo estará llevando invocaciones, que es lo que más le gusta. Sohoka más de lo mismo. Me toca contra... salchichas obedientes. Este es Drowny. Sí, este es Drowny. Un caballito de mar. Me estás jodiendo. Yo ni siquiera sé qué hace el caballito de mar. Pero bueno, tiene caballitos de mar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Qué hace el puto caballito de mar? No puedo ni checarlo porque no lo tengo en la lista. ¡Hala! ¡Qué cosas, eh! Me están robando. Ayuda, policía, me roban. Bastante bien. Venga.
Policía, me roban, ¿eh? ¿Cómo tiene un caballito de mar? ¡Qué cosas! Increíble, la verdad. Malvados mediocres, este seco. Buenísima la ovejita ahí, ¿eh? ¡Qué god la perra ovejita ahí! ¡Joder! ¡Qué god la ovejita ahí saliendo en el momento oportuno! Increíble, ¿eh? 10 de 10. De las mejores que se recuerdan. Esto no sé ni por qué lo tengo congelado. A tomar por culo. Está saliendo bien de momento la cosa, ¿eh? Sorprendentemente está saliendo muy bien, no sé por qué. A ver contra quién de ustedes me toca. Venga. Ey, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo? Pies cruciales. ¡Sojoka! ¡Joder! ¡Hala, hala, 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 hala! Que me va a ganar, ¿eh? ¡Que no! ¡Que es broma! En esta perdió. Ok, bien. ¡Que es broma! Necesito putísimo dinero. Depositarme. No tengo dinero. Me lo acabo muy rápido. Venga, venga, venga. No sé si después de esta nos sacará a todos y de ahí hay que volver a hacer otra sala. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ah, pero esto es. Ok, ya. Esto es simplemente ver la pasada. Ya. Uno es por tenerlos a nivel 3 y otro por ganar. ¿O cómo es esto? Lo de los logros no lo entiendo. Uno es por tenerlo a nivel 3, ¿no? Este rojo creo que es por ganar, porque recuerdo haber ganado con Pavo Real. Esperando oponentes 0 de 5. ¿Qué está pasando? ¿Por qué 0 de 5? Turu, turu, tutu. Turu, turu, tutu, tutu, turururu. Ah, no estaban listos. Ah, ok. Ya. Ey, ¿a quién se le acabó el tiempo? Me está turbotroleando. Se supone que si se acaba el tiempo es instantáneo a pelear, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Para qué hay un timer si el timer no es respetado? Cosa fea. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando? ¿Acaba de explotar nuestra partida, en serio? ¿O qué pasa? A ver. El juego está en Early Access. Puede ser que vaya como el putísimo orto, es una probabilidad que no me gustaría experimentar en este directo, la verdad. ¿Hola? Hola. Ah, puedes ver aquí lo que llevan los demás. Qué chetada, ¿no? Esto se me hace muy, 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 muy fuerte. Que puedas ver lo que llevan los demás es como muy invasivo. ¿Qué es esto, loco? Un putísimo perro. Un... Ok, otra vez pies cruciales. A la madre. A la madre la invocación turbomamada que tiene Sohoka, ¿eh? No mames, me invocó todo un ejército de pinches cosas ahí. Ok. Estoy quedando un poco. Debí haber comprado el pescado, todo esto, ¿eh? Esto aquí. Milagros del señor. Increíble. Entraste justo en el momento oportuno, camellito. Te amo.
Hipopótamo, te quedas. Te quedas que llevan un cojón y medio de invocación. Y esto es el combo, pero el hipopótamo es el counter perfecto contra invocación. Joder. Joder. Ah, no mames. Adiós. Estuvo bueno, Joder, qué cosa. ¿Araña o mosquito, A ver, yo creo que quito mosquito, ¿no? Quito mosquito, suena chistoso. Joder, tendría que meterlo ya, la verdad. Lo siento. Coño. Gracias. Ay, yo qué sé. No sé con qué completar. Terminaré quitando el mosquito, pero te juro que no sé con qué completar. Tendría que buscar al fucking pingüino. Es lo único que me hace falta. No me ha salido. Esperemos, recemos que en estas dos posiciones el siguiente turno me llegue un pingüinín. Con un pingüino se me resuelve la vida. Venga. ¿Qué hace el huevo? Es que este señor tiene un cojón y medio de cosas, Tiene demasiadas cosas el drone, Tiene un paquete que nadie más tiene. Todos estamos jugando con paquete tradicional y él está sacando aquí el poder del dinero. Y aún así no es suficiente. ¡No! ¡Se murió Pineapple! ¡No! Joder, Joder, feneció. Ha fenecido Pineapple. Espérame, no. ¿Puedo pausar aquí para ver qué coño hacen sus animales? Espérame. Hace 2 puntos de daño a 2 mascotas cercanas. Al recibir el ataque se encuentra... El ataque se iguala a la salud más 2 al recibir daño. No me jodas, eso tiene... Tiene cosas buenas. Ok. De momento vamos, llevémoslo con calma. Necesito que el hipopótamo se turborrompa. Que esté hiperchetadísimo. Hijo de una hiena. No mames, en serio. Bueno, empate. Bueno, empate. No está mal. No está mal. A ver. Hay que empezar a rompernos, pero de manera muy fuerte. Tutururututu. Aquí hay cosas que no sé qué hacen, Lo único que sé que hace de lo de Drowny es el flamenco. Es lo único que sé que hace. Lo demás es totalmente otro paquete que ni tenemos. Sohoka, pues bueno, ahí va más o menos con el combo de invocación. Y Echo... Echo está intentando lo del tiburón, ¿no? Creo que sí. Lleva pescado. Pescado y reno. Puede ser que vaya por la build de ballena... Para invocar muchos camiones. O la del tiburón, que tanto le gusta. Es que qué asco, Qué asquísimo. Ayuda, policía. Su madre, por poco no le empato. Madres. Ya estaría. Bien hecho. Coño. Me turbopapearon. La desventaja del loro más pavo es que nunca te sale ni el jodido loro ni el jodido pavo. Ese es el problema, ¿Cuándo será el día que pueda hacer mi loro más pavo tranquilamente? Lo mismo digo de mi combo de pavo real. De milagro me acaba de salir
rápido. Pero siempre, siempre, siempre el putísimo camello me hace falta. Siempre tengo que esperar 500 vueltas de ruleta para que me salga un solo camello. Y estoy ahí barajeando lo que puedo con elefante y pavo real. De milagro me salió uno y no me ha vuelto a salir otro. De milagro. Joder. Me urge un ajo para mi pobre hipopótamo, ¿eh? ¡Hala! Saqué a Drowny. F. Oye, oye, y se pone perro, ¿eh? Se pone perro. Se está poniendo complicadísimo. Yo solo quiero, te lo juro, solo quiero un putísimo pingüino. Es lo único que te pido en esta vida. Un putísimo pingüino. Vete a tomar por... Bueno, me sirve. Me sirve, no me quejo. No me quejo, no me quejo. Ahí está el putísimo pingüino. Ya estaría. Llega tardísimo. Tardísimo. Tuve que sacar mi mazo nuevo. Ya, ¿eh? Aquí inviertes los dineros. Aquí los inviertes. Tanto que pides que te den suscripción en el canal y aquí sí gastas dinero, ¿eh? Te vi, estás ahí fallando. Aprecio que traigas bastante contenido variado de juegos que te llamen la atención a uno como a mí. Se reconoce el esfuerzo que le metes. Gracias, coño. Lo digo de corazón, gracias. La verdad es que sí, me encanta, me encanta. Me encanta esto, coño. Me encanta jugar con ustedes y tal. Me lo paso muy, pero que muy bien. Y estoy nervioso. Quiero ganar esto. Quiero ganar. Sobre todo porque no sé jugar y me sentiría bonito en el lugar del pum pum y los sentimientos. La bendición, ¿eh? Ya se está componiendo todo, coño. Ya se está componiendo. Venga, 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 con calmita. Ya saben que con calmita ya no estoy solo en el rincón papeado. Quítate la ropa. Joder, ¿eh? ¡Guau! Interesante. Pues te convino perder, Matías. Coño, la verdad. Adelante, procedan al coito. Adelante. Usa el mono en vez del pingüino. A veces te puede servir para bustear solo al de adelante. ¿Qué hace el mono? A ver. No sé qué hace el mono. Al terminar el turno, 2 puntos de ataque y 3 de salud al aliado que esté más a la derecha. Ok. Sí, pero eso sería meterle todo al pavo real, ¿no? En vez de también meterle al hipopótamo. Ya. Sí, podría ser, la verdad. Me urge, pero me turbo urge un putísimo ajo para mi hipopótamo. Me urge. Pavo real for the win. Pavo real campeón de campeones, ¿eh? Tremendo el pavo real. Qué cosa más increíble. Qué cosa más espectacular de ver, te lo juro, ¿eh? Me fucking encanta el pavo real. El combo de pavo real es una cosa tan hermosa, te lo juro, ¿eh? No, solo al de literal al más a la derecha. En tu caso, el hipopótamo. Ah, coño, es verdad, derecha. Yo estaba pensando en la izquierda del todo. Tienes razón. Sí. Hasta ahí llegué. Que le falte todo menos su pavo real. Sí, la verdad. Ah, traigo el counter de mazos de invocaciones. Joder. Tengo mucho miedo, ¿eh?
Bien. Tengo miedo. ¡Pum! ¡Reventado! Buena, 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 buena. Está haciendo cosa de bien, la verdad. ¡Uy! ¡Un ajo, por fin! No te lo puedo creer. Voy a llorar. ¿Este es mi cumpleaños o qué pasa? Bastante bien. Bueno, elefantes no, por favor. De ser posible. ¿Te puedo meter un turbomelón a ti, querido pingüino? Y que aguantes lo que tengas que aguantar. Si aguantas un golpe más, bienvenido sea. Ala, esto me lo quedo y esto también. Y ya estaría, ¿eh? Todos contra Zores. Ay. Pavo con melón, pavo con melón, pavo con melón. Nee. Ahora aguanta más. Hostia, perro. Venga. Venga, pavo real for the win, ¿eh? El pavo real hermoso. Amo a mi pavo real. Qué cosa más estupendísima. Bien. Igual y debí haber comprado el hipopótamo en vez de comitear tan duro la supervivencia del camello, pero ya veremos. Ya veremos a ver qué pasa. Venga. Esa araña pega demasiado, eh. Pega una cosa estupidísima de duro. Pingüino Goth. Pingüino Goth. Se celebra, coño. Pingüino Goth. Al final la fucking fruta esa, la sandía que le metí al pingüino, resultó, ¿eh? Resultó mejor de lo que yo esperaba. Joder. A ver, vamos a... Si quieren le damos otra, venga. Voy a probar. Ya no voy a llevar la del pavo real. Voy a llevar la del... Vamos a ponerle lo mismo, caca seca 2. Bueno, caca seca 2. Pero vamos a poner paquetes el vanilla, ¿eh? Que nadie lleve... Que nadie lleve ventaja. Nunca me salió la oveja para mejorarla. Me vengaré. Venga, 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 venga. La voy a hacer... La hacemos pública. El problema de hacerla pública es que va a entrar gente que realmente sabe jugar y nos va a restregar el orto, ¿eh? Déjenme jugar loro más pavo. Adelante, dale. ¿Por qué pusiste eso, Sorens? Porque, no mames, tienes cosas compradas. No, no, no. Aquí todos jugamos bajo las mismas reglas. Venga. La hago pública y que nos destrocen el ano. Gente que realmente sabe jugar. Me uní. Bien, coño, bien hecho. Bastante bien hecho. La puedo hacer pública, ¿eh? Y que nos destrocen el ano. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ustedes dicen. Gente que realmente sabe jugar. Nosotros no sabemos. Bueno, ustedes no sé, pero yo no sé jugar esto, ¿eh? Nosotros jugando con las pets de rotación. Sí, 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 sí. Yo te lo juro que no es posible, ¿eh? Si la haces pública, seguro que nos topamos... Que no nos topamos ni de chiste. ¿Cuántas personas son en partida pública? Hay muchas, o sea, realmente es mucha la diferencia. Puede ser que sí, puede ser que justo la hago pública y es de 50 la partida. Y no apetece. No me apetece, sinceramente. A ver, programadores estables, que es la mentira más grande de todo el mundo. Programadores estables, jaja, sí, claro. Buen chiste, hermano. No sé cuántos son los máximos jugadores, quién sabe, pero por si acaso la dejamos así. Pequeñita, petit. Unnamed pets. Anónimo. Mina Ashido. ¿Quién es Mina Ashido?
Sohoka, ¿cuánto tiempo? Bien, ¿eh? La mentira más grande de todo el mundo, lo dijiste con ganas. Ya, es que, joder. Programadores estables, ¿eh? No hay nada más inestable que un fucking programador. Tenemos el cerebro de un psicópata a punto de colapsar. Voy a intentar invocaciones, fuera bromas, ¿eh? En este intento invocaciones, venga. Le traigo ganas unas cuantas invocaciones. Quiero probar mi combo de por qué tenías que bloquear. Men, le metes dinero. O sea, literalmente es como cuando jugamos Phobis a nivel 1. No voy a dejar que alguien no te... Match no longer exist. ¿Cómo? Match no longer exist. ¿Alguien se salió y por eso el match no existe literalmente? ¿Cómo? Match no longer exist. Me acaba de ganar la persona que se salió, en serio. Me daría mucha risa, ¿eh? Me daría muchos jajas. Anda. Al ingerir comida a un aliado les otorga un punto de salud. Vaya, conejo, no seas tan roto, tranquilízate, ¿eh? Ech, cuidado. No estés tan roto que rompes la partida. Ah, a ver, claro, eso si lo juntas con el gusano que se bufa de por sí cuando come, más el gato que te bufa la cantidad de ataque y vida que da la comida, puedes hacer cosas muy absurdas, ¿no? Ahí sí que veo el conejo, útil, la verdad. Match no longer exist. Me quedo loco, ¿eh? Espérame, no. Esto no. Quiero ver esto. Sohoka, bueno, lo de invocación. Pineapple creo que también. Trae grillos y moscos. Drowny creo que lo mismo. Mina Ashido, no sé quién es, pero... interesante. Todos llevamos pescaditos, ¿eh? Bueno, a excepción de Sohoka. Nos los pelearemos, a ver quién consigue al true pescado. Joder. Ahí está el true pescado, ¿eh? ¡No! Me forzó el empate. Me forzó el empate, ¿eh? Me acaba de forzar el empate. ¿En serio? Wow. Increíble. Nope. ¿Sí? Ay, no quiero, ¿eh? ¿Me deshago del fucking pescado de una vez por todas? No lo sé. En early está muy complejo armar bien la build de invocaciones. Igual hacer esto es una tontería, yo te lo juro que no lo sé. Voy a hacer esto y ya estaría. Pues ya estaría. El pescado me está consumiendo espacios que no tengo de por sí. No sé. Tal vez fue una tontería quedarme el pescado. A mí en la partida anterior me salieron un chingo de pescados. Ya, es que no me gusta tratar de comitear hacia el pescado porque siempre que trato de ir a pescado, me da la espalda el pescado. Buenas, ¿de qué me perdí? De nada realmente, Venancio. Estamos jugando este juego que es el Super Auto Pets. No puse... puse mal un bicho y le di a terminar. Fonber, yo y Pineapple Exist. ¿Qué tienen ustedes tres? Super Autopets es la meca de... es algo merecido. Ok. Pues el elefante me destroza la vida, ¿eh? Wow, elefante. Elefante hizo cataplum. Bien. Me reventó el cacas el elefante, la verdad. Oh. A ver, podemos ir haciendo cosas bonitas. Que le den por el culo al pescado. Que le den por el turbo mega culo, eh. Pero muy duro, además. Que se lo turbo mega follen. No estoy como para perder el tiempo con el pescado, la verdad. Mira, y me salen dos. Es que vete a tomar por donde tú sepas, ¿eh? Es increíble. Yo te lo juro que...
Es maravilloso. Es maravilloso. A tomar por culo el pescado y me salen 10.000 en la siguiente tienda. Clean. Acabo de hacer la tontería más grande de mi vida. Porque vendí una de mis mejores mascotas para comprar esto y justo me quedo sin uno de dinero para comprarla. Bueno. Más se ha perdido en la guerra, coño. Vamos, para adelante como unos guerreros. Igual te gané. ¿Qué? Ah, tú eres... ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Amani o algo así? Mina Ashido. Tú eres Mina Ashido. Ah. Ok, ok, ok. Interesante. Jugador anónimo está jugando pavo real hasta adelante. Me duelen mis ojitos, eh. Pavo real hasta adelante. Uy. Nah. Yo qué sé. No me están saliendo. Uy, bueno, esto sí. No me están saliendo cosas para invocación, ¿verdad? A ver, aquí no hay mucho. Aquí abajo recién empezamos a ver cosas interesantes. ¿Dónde está el men del camión? Es el siguiente, el ciervo. En el siguiente... La siguiente fase. Y llega precisamente con la ballena. Que se lo tiene que... Hacer el... No me han salido ovejas, ¿eh? No me han salido ovejas y las necesito. Para poder hacer más o menos cómodo el combo. Joder. Puse el elefante en la mitad sin querer, sí soy. Ah, ok, ok, ok. Me están super papeando. A mí también, no te creas. Ya no me siento tan cómodo porque no llevo una build que realmente me sé. Esta la estoy probando, no sé. Aparte de que no me están saliendo ovejas, que claramente las necesito. No estoy cómodo con esto, con este mazo, con el de invocaciones. No sé armarlo todavía. Me gustaría aprender a armarlo porque está rotísimo, el culerísimo, eh. Está muy fuerte el mazo de invocaciones. Voy bastante bien hasta ahora. ¿Puedo espectearlos? ¿Puedo quedarme adentro? No me saca el juego, ¿verdad? Si me saca es un poco F. Quiero saber quién gana. Si me matan primero, me gustaría quedarme a ver quién gana. Pero si el juego me saca, pues me enojaría un poco. Drowny está llevando mi combo. Los combos prohibidos. Está llevando a mi pavo real, ¿eh? Uy. Ok. Bien. Nada mal. Bueno ese perrazo. Yo qué sé. Aquí. Uy, no sé, es que ni siquiera quiero al perro realmente, ¿eh? El perro es full de transición. Joder, qué feo hace la araña, ¿no? Matarla, por favor, que está sufriendo. Matar a ese animal ponzoñoso que se queja, ¿eh? Qué feos sonidos hace la araña. Está quejándose, no quiere seguir viviendo. Ese sonido de agonía. Voy bastante bien. Ah, pues sí, coño. De hecho, vas en primera. Junto con Mina Ashido. Bueno, Mina Ashido también está armando un poco pavo real, pero sin pavo real. No sé si el pingüino... No, el pingüino no hace lo mismo que el pavo real. Al comienzo de la batalla inflige 3 de daño al enemigo con la salud más baja. No, no hace lo mismo. Estará buscando pavos reales y habrá optado por pingüino. Pero joder, un 4-6, 4-8 y... Bueno, es que tiene a la hormiga nivel 2 nada más. ¿Qué hace el muslito de carne? No sé qué hace el muslito de carne. No sé quién es jugador anónimo, pero por favor le pido desde lo más profundo de mi corazón que haga para atrás a ese pavo real. Me duele verlo hasta adelante porque es como si fuera sacrificio. Y los pavos reales tienen que ser amados, tienen que ser queridos. Joder. No está mal, ¿no?
Joder, la turbovejada eso, ¿eh? Tiene un rebaño entero. Bueno, 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 bueno. Tiene un rebaño entero, ¿eh? Y aún así, no es suficiente contra mi perrazo. Tremendo perro, ¿eh? Me está dando unas cuantas partidas. Tremendo perro. A ver. Yo qué sé. Te juro que no sé armar esta estrategia, la de las invocaciones. Me pasa... No sé. Me queda muy, muy compleja todavía. Además que no me salen ovejas, mira. Putísima suerte la primera. De hecho, así. Ah, aquí está el muslito. Le da carne como bonificación. Ataca con 4 puntos de daño. Ah, le suma 4 al daño. Ok. Este también es para invocación. Ya veremos. A ver, de momento de invocación, lo más fuerte que hay, yo ya sé que es el loro y el guajolote. O pavo, ¿qué era, no? El pavo es hasta la siguiente. Es que me cago en todo, ¿eh? Si veo al loro, lo congelo. Para combinarlo con pavo y empezar a hacer la turbo invocación. Pero está complicadísimo. Pavo normal, no el pavo real. Sí, 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 el pavo normal. Es el de invocaciones. Yo solo quiero mi loro con pavo. Por favor, denme el pavo. Ojalá no te toque, ¿eh? Quiero yo el pavo. Que va súper bien, que vas con 5 vidas todavía. Sería un sacrilegio que te dieran al pavo yendo tan bien. Bien, coño, hizo el pavo real para atrás. Alegría. Alegría, alegría. Te va a reventar justo, ¿eh? Justo, justo me va a reventar. Yo y mi perrísima boca, ¿eh? ¿Para qué le diré las cosas, de veras? ¡Oh! No digan nada. Esto es un secreto entre ustedes y yo. Sí, sí. Qué bien. Qué bien, qué bien. Ay, yo qué sé. No sé la verdad. A ver, ¿qué tanto me conviene tener a la araña? Que le den por el culo a la araña. Bien. Tiene el oro, ¿eh? Tiene el oro. Alerta, Pineapple tiene el oro. Ah, no, no hay oro. No jodas, te salieron los dos a la vez. Echo me quitó mi Prime. ¿Puedo entrar en el torneo? Sí, sí puedes entrar. A ver, no es un torneo como tal. Es una partida for fun, simplemente. Pero sí, claro que todos pueden entrar, todos los que quieran. En cuanto terminemos esta, vuelvo a poner el nombre de la partida enfrente para que se metan. Pero sí, todos, todos pueden entrar. A ver, no. Una vez más, lo voy a repetir por si no ha quedado claro. No estoy cómodo jugando esta... ¡No me jodas! Me mató a mi putísimo pavo. No puede ser. Justicia sagrada, ¿eh? Justicia sagrada. Me mató al pavo y aún así fue suficiente para ganar. Justicia. Ok. Interesante. Turututu. Podríamos ocupar la estrategia que nos dijo Echo, ¿eh? Podría ser. La que nos puso hace unos ayeres. Venga. La voy a ocupar, la voy a ocupar. No, aquí el poder del dinero no... El único poder del dinero que sirve en este canal es el poder del Prime, de suscribirse. Pero en los juegos nadie tiene ventaja, todos jugamos con las mismas reglas. Para que sea lo más justo.
No, un pollito se largó a la puta. No. Joder, tremendo rinoceronte el que se está crafteando mina a Shido, ¡A la madre, en serio! ¡A la madre! No sabía que podía hacer eso el rinoceronte. Acaba de reventarme el cacas muy fuertemente. Interesante. O sea que mientras más bufe yo al rinoceronte, más piedras alcanza a meter. Wow. Eso es cosa relevante, la verdad. ¿Gallo o grillo? Yo creo que ya es momento de decirle adiós a este señor. Vamos a hacerlo así. No sé qué tan acertado sea lo que acabo de hacer, pero lo vamos a mantener. Espero durar hasta el siguiente turno para poder comprar todo esto. Creo que no va a suceder, porque no me siento muy bien, muy cómodo, pero... Uy, otra vez la misma monserga, ¿eh? Oh, no. Turbo F. Pues hasta aquí llegué. Necesito ver si puedo... ¡No, no me saques! ¡No seas mamón! ¿En serio te saca el juego y no te deja ver? Recomendación, si tienes pavos, saca el caballo, no sirve. Quería que los dos bufaran, pero mi idea era sacar al caballo cuando tuviera el oro y el oro repitiera la habilidad del pavo. Y ahora sí, ya tun, 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 a invocarle, a darles tanto vida como ataque a las invocaciones. No, me sale el pavo, es lo único que me falta. ¿Por qué me dices adicto a lo que juegas? Adicto a lo que juegas y a tu sensualidad. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? No me jodas, ¿por qué me saca el juego, eh? Eso se me hace muy estúpido. Yo quería quedarme a ver quién ganaba. Ah. No puedes pectear, en serio. Unirse a privado. Caca seca 2. La partida ya ha empezado. No, sí, ya lo sé, lo que quiero es espectearla, no me jodas. Qué caca, ¿eh? Ahora sí, qué caca seca, no puede ser. Ahora te contamos, bien. Pero si no por Discord. Va, adelante. Claro que sí, exclamación Discord, ahí está. Ahí tenemos el Discord. Venga. Ahí está el Discord de la comunidad. A ver, de mientras vemos las mascotitas, ¿no? En lo que termina la partida. Semanal, ver paquete. Este es el semanal. Piraña. Este es el paquete semanal. Ah, ya. Yo estaba jugando con el paquete tortuga. Esto es todo lo que yo conozco. Ah, perro, el semanal es este, es otro. No es que Sot tuviera dinero, es que literalmente es otro paquete el que se había puesto. Ah. A la madre, pero es que si juego con el paquete semanal es aprender de nuevo a jugar, ¿eh? Porque el paquete tortuga, ya me lo sabía. Ya sé cómo funciona el paquete tortuga, sé las strats. Si me pongo el paquete semanal, no conozco la mayoría de los animales. Del hipopótamo no me van a lograr sacar. No está mi hermosísimo pavo real, por ejemplo. Husky siberiano, me estás convenciendo un poco, la verdad. ¿Quién ganó? Voy a perder por el único hecho de que no me ha salido el pavo. Fragata, armiño, cerdo hormiguero. Te juro que no sé qué son las cosas. Al comienzo del turno, pez león. Antes de que ataque el aliado, inflige débil al enemigo. Ok.
Facoquero. Pero bueno, bien. Yo te lo juro que no sé qué es. A ver, calamar. Al desmayarse gasta una trompeta y le da tinta al primer enemigo. ¿Qué es una trompeta y por qué? ¿Y qué es la tinta? A ver, tinta me imagino que podrá fallar los golpes o algo así. Eso estaría muy roto. Al comprar, otorga 2 puntos de ataque y 3 puntos de salud a los aliados adyacentes. A la madre. Al atacar 5 aliados. Esto para invocación puede venir bien, ¿no? Porque tienen que atacar 5 aliados para que pase eso. No sé. Me descubrieron, soy pobre. Confirmado, Matías sigue siendo pobre en este y en los demás juegos. No mames. Ah, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Sin ofender. Y ofendiendo también. Ah. Joder, ¿quién ganó? Decirme quién ganó. Hey, bienvenidos, los que se están metiendo al Discord, bienvenidos, coño. Ya que estamos, darle follow, ¿no? Aquí al canal de Twitch, ya que estamos. Mira el paquete en donde está la cobayita, a ver los demás animales que están allí. Es el paquete estrella, me lo aprendí de memoria. Es este de aquí. Tengo que ver cuánto cuesta. A ver, cancelar transacción. Claro que sí, cancelarla. Son $10, me imagino, ¿no? Aquí está la cobayita. Cobaya. Al comprar, invoca una cobaya 1-1. Medusa. Al subir cualquiera de nivel, obtiene 1 punto de ataque y 1 de salud. Koala. Si el aliado recibe daño, les otorga. ¡A la madre! Al recibir daño. Le otorga 1 de ataque y 1 de salud. Ah, funciona una vez por turno. Ok, tiene cap. No es para siempre. Estaría muy roto, sinceramente. Hola, padre. Hey, ¿qué tal? El Matu, ¿qué tal? Darle follow vital, ¿eh? Recordarse. A puro melón juega. Ganó el Anonymous. ¿En serio? Mi amiga menos clasista. Joder. La medusa está rotísima según los que tryhardean. Yo te lo juro que no le veo lo roto por. Ah, bueno, sí, claro, porque. No, el que tenía límite era este, ¿no? El koala. Sí, este es el que tiene límite. Funciona una vez por turno. Este es cada vez que alguien sube de nivel. Teniendo en cuenta que lo sacas a nivel. A turno 3. Pues sí. No sé. A ver, tampoco lo veo tan roto. Porque el máximo nivel en este juego es 3. 3 es el nivel máximo de cualquier mascota. Entonces, la habilidad de la medusa a cualquiera que se lo aplique, solo se lo puedes llegar a aplicar un máximo de 3 veces. Bueno, pero también se la puede aplicar a sí misma la habilidad, ¿no? Al subir cualquiera de nivel. Si se lo puede subir a él mismo, también estaría bastante bien. Pues si quieren, jugamos con este. No sé, de por sí no sé jugar y si me cambio los animales, peor tantito. Pero bueno, bien. Mira qué hace el sapito. A ver. Al infligir daño, inflige débil. Funciona 4, 2, 4 y 6 veces por batalla. ¡Hey! Toby Z-06, bienvenido, compañero. Siéntete como en tu casa. Entonces, ¿qué hacemos? Jugamos con este, con el paquete semanal, podría ser. Vamos a darle una partida privada. Ya saben, la partida es KKCK2. Se pueden unir con el nombre. La partida ya ha empezado. ¿Qué me estás contando tú, enfermo? Crear partida. Sí, está bien. KKCK2. El nombre de la partida ya está en uso, coño. Pues nos pasamos a la 3, KKCK3. Ya estaría. Bueno, eso, KKCK3. No sé jugar de por sí, aviso. Ya me estaba haciendo yo un poco a los animales del paquete tortuga. Y ahora nos toca con el semanal, que no sé qué rayos con el semanal. Pero bueno, ya veremos. Ahí nadie sepa qué poner y hagan puras huevadas. Sí. A ver, habrá alguien que sí sepa jugar.
O sea, de forma no irónica, tiene que haber alguien que se sepa todos los animales y que nos pase por encima cruelmente. Joder, nos están robando las cacas secas, ¿eh? Empezamos con el caca seca 2, el 1 ya estaba usado. Y ahora ya vamos por el caca seca 3. Nos robarán el 3 también en algún momento. Ojalá la cobayita estuviera en el paquete semanal, te lo juro. Sería increíble. Pero pues hay que esperar a la rotación para que se meta. Dale Sorens, vuelve el mayor jugador de Super Autopets a nivel Latinoamérica. Lo veo complicado. Lo veo muy complicado. Si me sacas del pavo real, me sacas de mi zona de confort, yo creo, ¿eh? Solo hay como 3, así que no es tan difícil. Ah, en toda Latinoamérica hay 3 jugadores top. Ah, bueno. Ok. Pues eso. A ver, pensé que... A ver, dudo que hubiera escena competitiva de un juego que apenas está siendo beta, ¿sabes? Esta es la versión 0.26.2. Aquí arriba lo dice, es una beta todavía. El juego como tal no ha salido. Pero bueno, ya vamos por el KKCK3 meterse. Venga. No tengo idea de cuánto haya. Solo hago el chiste porque no es tan conocido. Ya, es que es una beta. Igual y cuando salga la 1.0 la gente empieza a meterse bien, bien, bien de lleno. No lo sé. Pero bueno, vamos a darle al KKCK3, venga. Armadillo. No, bicho bola. Al mejor rango de... Al mejorar el rango de la tienda, otorga un punto de salud a las mascotas más cercanas detrás. Voy a empezar a... Me voy a empezar a reventar el cerebro, yo te lo juro. Otorga un punto de salud a las dos mascotas aliadas... Más cercanas detrás. Ok, ya entendí. El bicho bola me parece una tontería. Al comienzo de la batalla elimina un punto de ataque del primer enemigo. Ok. A ver. Al inicio puede estar bien para ganarte una que otra. Pero no es una habilidad muy rota. Yo qué sé. Planetas comunes. Segadoras maternales, venga. Lleva en beta como 6 años. No inventes, entonces jamás va a salir. Qué asco. Si lleva en beta 6 años, ya no salió el juego, ¿eh? De manera oficial. No. Joder. Me han reventado el cacas. Caracol cónico. Al comienzo de la batalla les otorga 2 puntos de salud a los aliados más cercanos de atrás. El ataque es igual a la salud más 1. No. Esto puede... Me gusta mucho el caballito de mar porque jode. Jode mucho. Jode bastante. Los caballos me están destrozando el alma, ¿eh? Los caballos te están teniendo la culpa de que esté perdiendo. Gasta una trompeta, le da uno de tinta al primer enemigo. No lo sé. No lo sé. A ver, al desmayarse. No sé qué hacer, estoy full confundido aquí. Hasta que no vea los animales, no sé qué combos puedo hacer. De momento. Cachorro, si tienes 2 de oro, obtiene 2 puntos de ataque y 1 de salud. No. No se me hace bueno, la verdad. ¿Por qué tendría que dejar oro solo para que este cabrón se bufe?
Yo en 6 años termino mi carrera, obtengo mi diploma y mi licenciatura. En 6 años, o sea, estás en preparatoria todavía. Porque son aproximadamente 4 años y medio de una ingeniería o 5 de medicina. Estás en segundo año, no semestre, de preparatoria. Bien hecho, coño. Yo terminé la carrera hace 2 años. Bueno, año y poco. Okay, bueno, no está mal. Para lo mal que empecé, esto está mejorando bastante. Al comienzo de la batalla, copia la habilidad al desmayarse al nivel 1 del enemigo con mayor rango. Aquí te estás yendo a la puta muy rápido. Al comienzo de la batalla, copia la habilidad al desmayarse al nivel 1 del enemigo con mayor rango. Sí, pero ¿qué tal si el enemigo no tiene una habilidad al desmayarse? No tiene mucho sentido. Al invocar aliados y está en batalla, le otorga 3 puntos de salud. Bueno. Tú vete a tomar por el culo y creo que vamos a hacer una invocación impostor aquí. Tirada. Obtiene un punto de ataque y uno de salud hasta el final de la batalla. Funciona 5 veces por turno. Al hacer una tirada, ¿en serio? No me jodas, lo puedes bufar reroleando la tienda. Al venderlo, invoca una mascota 1-1 de nivel 1 de tu rango actual, al Armiño. No sé. No estoy encontrando combos, la verdad. Era broma, el juego salió en 2021. Aún así tiene lo suyo en beta, ¿eh? Si el juego salió en 2021, estamos a mediados del 2023. Madres, es preocupante. Madres. Es preocupante, ¿eh? 2021 y el juego ahí. Al recibir daño obtiene dos trompetas. ¿Qué coño es? Hace la trompeta. ¿Qué hace la trompeta? Me dice, obtiene trompeta, sí, cabrón, pero ¿qué coño hace la trompeta? Obtiene un dildo. ¿Qué hace el dildo? O sea, explicármelo, por favor. Increíble. Vamos a mandar por el culo a los mens estos que... A ver, este. Adiós. Que te vayas. Ya estaría, volvemos a los clásicos. Los clásicos nunca fallan. Ok. A ver. Yo qué sé. Al desmayarse invoca una marmota 1-1. ¿La marmota no era como otro animal de aquí? No. Nope. Bueno, esto también es invocación, básicamente. Ya veré. ¡Una piña! ¡Coño! Tenemos piña en rotación. Ok. Pues mira. Me sé de alguien que estará feliz. Intercambia el ataque con la salud de una mascota. Eso puede estar muy bien. Eso, fuera de bromas, puede estar muy bien. Ay, piñas, ya gané. Ya ves. Más tarde yo en decirlo que ella en darse cuenta. Tortuga MVP, ¿eh? Maldita tortuga sensual. Estúpida y sensual tortuga. Qué bien. Joder. Al recibir daño obtiene dos trompetas. Yo ya me rindo. No sé qué son las trompetas. Te lo juro que me está superando totalmente. Obtiene dos trompetas. Ok. No se me ocurre una frase más random que decir. Obtiene dos trompetas. Joder. Bien.
Tendría que haber como un... ¿Cómo te explico? Como un libro, un lugar donde consultar lo que hace cada cosa. Una galería, yo que sé cómo llamarla. Un lugar donde tú lo abras y te diga todas las habilidades y todos los ítems. Algo así debería existir. ¿Estará en el menú principal y no me he dado cuenta? Probablemente. Probablemente existe. Pero yo te lo juro que debería haber una galería, un... no sé cómo llamarlo, donde te diga cada habilidad qué es lo que hace y cada objeto de los comestibles estos qué es lo que hacen. ¿Qué hace la piña? ¿Qué hace la trompeta? ¿Qué hace la piruleta esta? ¿Qué es al desmayarse? ¿Qué es al recibir daño? O sea, todo eso te lo tendrían que desglosar en alguna parte. Algunos son muy obvios y los entiendes a la primera, pero otros no tanto. Me encanta cómo un juego tan sencillito gráficamente puede ser tan adictivo, ¿eh? Te lo juro. Es el juego más simple que he visto visualmente en gráficos y tal, y es muy bueno a la vez. ¿Es idea mía o los jugadores anónimos están increíblemente mamados? A lo mejor es el mismo, ¿no? Y sabe jugar muy bien. Probablemente. Al comprar, no me interesa. Al comer, no me interesa. Al comienzo de la batalla. Reduce 33% de salud al enemigo con más salud. Eso no está nada mal. Queso. Le da bonificación. Ataca con el doble de daño una vez. Mother of God. El hipopótamo puede ser cosa de bien, ¿eh? Como que ya es algo tarde para tratar de ir a hipopótamo. No lo sé. Me arrepentiré probablemente. Fragata. Titi, emperador, al vender otorga 50% más de ataque y de salud a la mascota más a la izquierda de la tienda. Es que son habilidades hiper específicas, cabrón. Lo compro y me tengo que esperar a que la mascota más a la izquierda me interese para venderlo. Que claro, siendo la que congelas, creo que justo se queda hasta la izquierda el siguiente turno. Pero aún así, es extremadamente específico. Las trompetas te invocan un animal y lo que depende de las trompetas, si tienes 9 trompetas al perro, será un 9-9. Vaya. Bueno, es invocación otra vez, ¿no? O te mandan a buscar a una wiki en Google. El caracol cónico me está acarreando bastante. ¿Qué es esto? Aquí están las trompetas. Eso hacen las puñeteras trompetas. Ok. Pues lo probaré en la siguiente. Probaré en la siguiente a ver qué tal funciona lo de las trompetas. A ver. Está el alacrán, está el pavo, está el tiburón. No está el ciervo, que es el de los camiones. El cuervo, al vender, cambia la comida de la tienda por chocolate, que otorga un punto de experiencia. El cuervo está increíblemente guapo. Es full de transición, pero no me jodas. Puedes ir evolucionando cuervos poco a poco. Y si lo logras vender a nivel 3, te da 2 chocolates. Bueno, dependiendo cuándo lo vendas. 2 chocolates que te dan 3 puntos de experiencia. Esos son 2 niveles de golpe. No me jodas. Yo qué sé. No sé ni cómo estoy sobreviviendo, te lo juro, ¿eh? Es para que ya estuviera muerto.
No tengo nada de, de combo. Nada, nada, nada. No tengo un solo combo. Estoy jugando invocaciones otra vez. Y ya estaría. Por eso estoy sobreviviendo. Porque llevo el... Llevo la, la más asquerosa putrefacción de estrategia de, los, de todos los tiempos. En serio, se me va a quedar vivo el putísimo hipopótamo. A la madre. Qué asco, eh. Qué asco el hipopótamo. Bien. Bien hecho. Bastante bien, ¿eh? Uy, pavo. Bien. Joder. Ni tan mal, ¿no? Saurópodo. Comida comprada. Obtiene uno de oro. Funciona tres veces por turno. Cada vez que compro comida, que cuesta tres, me repones uno de oro. O sea, me costaría dos, tres veces cada comida. Al comprar la tercera, pues te sale gratis. Porque te está reponiendo uno de oro, uno de oro, uno de oro. Al sacar cuentas, la tercera es gratis. Básicamente. El caracol cónico lo puedo sacar y no me enojo. Así, por ejemplo, tiene más sentido. Pimiento. Le da pimiento como bonificación. La salud no baja de uno. Se elimina al recibir daño. Es como la sandía, básicamente. O sea, le pegue lo que le pegue, lo deja a uno de vida. Y ya después muere la siguiente vez que reciba daño. Básicamente, ¿no? No sé si lo entendí bien. Ay, yo qué sé. Tuve que haber congelado la tortuga, pero no me dio tiempo. Una disculpita. Pavo re tal, a mí no me aparece. 10 de 10. Otra vez tú, maldito hipopótamo de los cojones. Otra vez tú. Me cago en tus muertos, eh. Buenísimo el tiburón. Le acabo de ganar con tiburón a Echo, que es main tiburones. Eso tiene que doler mucho, ¿no? No lo sé. Ay, se lo hubiera guardado para el... Bueno, da igual. Igual y sí lo consigo. La galleta de la fortuna como bonificación. El ataque tiene un 50% de probabilidad de infligir el doble de daño. Un 50%. No me convences. No me gusta la probabilidad de... ¿Sabes? Nunca me ha gustado. Me gusta asegurar el combo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Igual y le meto un chile por la cola al tiburón, ¿eh? Podría ser. Yo qué sé. Hay tardígrados de personajes. Lo dudo bastante. Pero sería muy bueno que los hubiera, ¿eh? Que tuvieran algún tipo de pasiva o poder que los volviera inmortales el primer ataque a los sandía, básicamente. Estaría muy guapo. Por aquello de que pueden sobrevivir en cualquier circunstancia y en cualquier ambiente. Estaría increíble que hubiera tardígrados. Como programador, más o menos, ¿cómo crees que funciona este sistema? Es una calculadora, básicamente. Una calculadora que en lugar de decir al invocar aliados tal, 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 tal... En el código de programación dice, si la entidad 1 es, pasa de 0 a 1, que es la existencia de un animal, más 2 a tal estadística. Así funciona, es como una calculadora. No sé en qué esté programado, si está programado en C, no está tan difícil, pero no lo creo. A ver, es más simple que las agujetas de un zapato este juego, ¿eh? Que sorprende por eso, por la cantidad de numeritos que ve saltar, pero es muy... ¡Oh, la madre! 8... 12 trompetas, pero bueno, calmarse. Tengo miedo. 13. ¡A la madre! Eso hacen las trompetas. Las putísimas trompetas, ¿eh? Me gustaron las trompetas. Fuera bromas. Joder con las putísimas trompetas de los cojones. Están guapísimas. Sinceramente me gustó.
Me gustó bastante. Le da croissant como bonificación. Otorga un punto de ataque al final del turno. Durante todos los turnos. A ver. Necesito ver eso. Antes del ataque, inflige 6 puntos de daño a un enemigo aleatorio. A la madre. Si mantengo a este señor vivo, va a estar haciendo 6, 6, 6, 6. Y cada vez que sube de nivel, va quitando más, ¿verdad? A ver. A dos enemigos y luego a tres. Esto es un combo. Puedo hacer combo con este señor, con el pulpo. Necesito saber cómo dejarlo vivo. Si no hay camello que le bufe la vida, tengo que encontrar la manera de chetarlo. Mientras más turnos vivos se mantenga el pulpo, más partido le sacas a su habilidad. Y eso puede ser un combo muy bueno. Oh, no. Bien. No mames, 16 de golpe. No mames. Definitivamente las trompetas son las más rotas de este set, creo yo. No sé armar trompetas, me encantaría. Voy a checar. Mother of God. Bueno, en lo que ustedes terminan, voy a checar rápidamente las trompetas, ¿eh? Y vamos a checar lo de los tardígrados, que también me interesa. Dromedario. Ok, aquí está el otro señor. Hay microbios, no me jodas que no hay tardígrado habiendo microbio. Gato atigrado. Ok. Escarabajo. Murciélago. Tuturututu. Se repiten algunos animales. El ciervo está en más de un paquete. El pescado también. La oveja ni se diga, creo que está en todos los putos paquetes. La piraña. Al recibir daño y al desmayarse otorga 3 puntos de ataque. Le otorga 3 puntos de ataque a los aliados. Al recibir daño y al desmayarse. ¡Qué barbaridad! La piraña es de los mejores, ¿eh? ¡Mantis! ¡Hay mantis! ¡Joder, qué bonito! Me hace muy feliz, me hace increíblemente feliz que la cobaya y el capibara o carpincho que le llaman en algunos lugares estén en el mismo paquete. Porque los capibaras o carpinchos, como sea que les llames, son parientes lejanos de las cobayas. Me hace muy feliz que estén en el mismo paquete. Cada vez que tiras en la tienda, otorga 2 puntos de ataque y uno de salud a la mascota sin congelar de la tienda. Ah, pues puedes congelar todo, excepto lo que te interesa. Y bueno, claro, si no congelas lo que te interesa, no estás dándole caca. No, no sirve el carpincho. Tendría que dar la casualidad de que hagas una tirada y justo ahí te salga lo que te interesa. Salamandra, iguana. Joder, hay un montón de animales, ¿eh? Hámster. Paquete Golden. El Golden es el de las trompetas, ¿eh? El Golden es el que sale cuando haces las trompetas. A ver, ¿cuántos hay de trompetas aquí? El caballito de mar me parece bueno, fuera bromas. Me parece bueno. A ver, calamar primero de trompetas. Gasta una trompeta. Ah, es gasta, no te las da. Ok, y les tira tinta. Al recibir daño, obtienes trompetas. Esto es lo que más trompetas te da, me imagino. Obtienes 6 trompetas y tal.
Y ya, eso es todo. No puede ser. Turututu. Joder. Aquí está el otro de trompetas. Al desmayarse te da un cojón y medio de trompetas. Bueno, la gallineta. La niala. ¿Y qué más? A todas las mascotas actuales y futuras de la tienda. ¿Qué me estás contando? Esto para mantener congelada una mascota en la tienda y comprarla turnos después es una barbaridad. Tendré en cuenta que a veces no te alcanza para comprar una mascota, la congelas uno o dos turnos en lo que compras otras cosas y le está dando ataque y salud, y cuando la fusiones con algo que tengas en el equipo, ese ataque y esa salud se le suman al personaje, es una barbaridad. Pero solo hay dos que tienen trompetas. No termino de ver el combo, ¿eh? O sea, claramente, si tienes una gallineta a nivel 3, te salen 6 trompetas. Luego tienes a este señor y te mete otras 24, pues te sale un 30-30 que te cagas encima. Pero para eso los dos tienen que estar a nivel 3. No tiene mucho sentido. Crea otra partida, pero con las mascotas normales. Gané, no me la esperaba. El oso polar está bueno. Crea otra sala. Ok, perfecto. Creamos la sala. Venga, venga, venga. Enfrentamiento. Crear privada. Caca seca 3, ya saben. Vamos a... cierto. Dijeron que con las normales, ¿verdad? A ver. Esta es el paquete tortuga. Venga. Bien. Nombre de la partida ya está en uso. Me quiero cagar en todo lo cagable, ¿eh? Bueno, vámonos a caca seca 4. Caca seca 4. Todos se pueden meter, ¿eh? Todos los que estén en el directo, bienvenidos sean. Me sorprende lo mucho que tuvo de aceptación este juego. No recuerdo quién fue la primera persona que me dijo, ¡hey, juégate el Super Autopets! Lo probé y de repente todos en el Discord, ¡joder, ese juego me encanta! Impresionante. A ver, muchos de ustedes ya lo conocían. Decirme, ¿eh? Cuando haya juegos así que les interesen, decírmelo. Y los jugamos en días de directos de convivencia, ya lo saben. Que a mí me gusta jugar con ustedes. Estaré aquí especteando. No le saque. Los caca seca poco a poco se irán extinguiendo. Ya llegaremos al caca seca 99, ¿eh? Qué maravilla. Pues eso. Yo te dije. ¿Fuiste tú el primero que me dijo? Probablemente, no me acuerdo. ¿Cuántos somos? ¿A quién más tengo que esperar? Yo te había recomendado el Super Autopets, pero no lo jugaste. Y varios días después volvieron a recomendar y ahí sí lo guardaste. Una disculpa, ¿eh? No lo hago a propósito. A veces simplemente se me olvidan las cosas. De corazón. ¿Estamos esperando a alguien más o ya le doy? Pero me gustó mucho. A ver, el potencial que tiene, pues es... El que hay y ya estaría. Tienes que aprender a jugar con lo que es, con lo que hay. Y pues eso, los paquetes van cambiando y tal. Nada de palabrotas, ok, no puedo decir groserías. En unos 5 minutos o algo así, que tampoco me voy a quedar sin recursos aquí. La música del menú es carismática, se te mete en la cabeza increíblemente un montón, Anuncio. A ver, creo que desde aquí puedo lanzarlo, ¿no? A ver, voy a hacer mi turno primero. Buen inicio. ¿Puedo tirar anuncio desde aquí? Ay, creo que no. Tengo que abrir el navegador. Bueno, pues lo abrimos, no pasa nada. Turu, 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 tutu. Joder, ¿no? Ah, coño, no puedo decir palabrotas. ¡Ah! Se me olvida. Bueno, joder, ¿cuenta como palabrota? Sí, ¿no? Es como una palabra muy fuerte. Yo diría que sí. Sí que cuenta, sí. Venga. Ah, terminamos, por cierto. Se me olvida. Presidentes rebeldes, adelante.
10 minutos. Sin groserías. Ok. Fuck it, se puede. Coño, no puedo decir. Te lo digo, Es que me sale del alma. No he establecido castigo, Lo de las sentadillas no lo he establecido yo. Podemos ponernos de acuerdo para ver qué castigo ponerme. Vamos a poner el anuncio, venga. A ver. Turu, 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 turu. Yo qué sé. ¿Ah, sí? ¿Dónde está esto? Esto de aquí. Bien. Esto de aquí. Bien. Bien. Ahí estaría. Ahora sí, tiempo de anuncio. ¿Anuncio? ¿Cuál? Mis ojos ven a través de él. Ya, por lo del... por lo de la suscripción. Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Un castigo de quitarse los calzones en directo. Estaría complicado, sin que me baneen. Venga, intentémoslo. A ver, a las malas puedo hacer esto, pero no me gustaría. Puedo hacer esto. Luego hacer esto, que sería un poco memes. Sí, de hecho sí, te da uno más. No es la gran cosa, pero se nota ahí. Una la poquita. Venga. Vaya, es que no puedo ver esto y no querer ir hacia allá, Ah, me duele, me lastima, me quema. Ya ni modo. Yo necesito jugar esto. Me está lastimando muy duro tener ahí el pavo real y el elefante y no poderlos agarrar. Pero bueno, estoy yendo invocaciones, no pasa nada. Estamos yendo invocaciones, venga, se puede ganar con invocaciones. Le acaba de tocar un toro así por la cara. Wow. Impresionante, Al vender no me interesa. Ok. Estoy empezando muy mal. Estoy empezando increíblemente mal, No hay pavo para ti. Oh. Invocaciones con ese mazo es full oro, pavo, ovejas y algo adelante. Ya. A ver, también me gusta hacerlo de invocaciones de bufar al de hasta atrás. Sea con perro, con tiburón o algo así. Pero que se bufen cada vez que yo invoco cosas. Eso me gusta también. Pero sí, tiene más sentido. A ver, a las malas haré lo de invocación de autobuses. Que tampoco me parecería mal. Le meto Z a un venado cuando muere. Va a invocar el autobús como normalmente lo haría. Al tener la Z o el champiñón, invoca otro autobús. Y si le pongo una ballena atrás y se lo come, otro autobús. Sería una pasada. ¡Vaya! Un perro ahí. Un perro. Pues comba bien, precisamente con lo que llevo. Ay, no me está tocando nada bueno, por favor, ayuda. No. Caramba. Qué bien. Esto me interesa. Bien. Ok. Se está componiendo un poco la cosa. Un poco solamente. No voy rotísimo. Pero se... ¿Sabes? Se está componiendo. Venga. Turu, 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 tu. Antes de la tragedia jugando calamar sin trompetas. Ya veré la foto o lo que pasaron por ahí.
Locas infames, ok. Suena bien. Las buenas locas infames. Salvando el día. No, lleva pavo real. No. Me duele, me quema, me lastima, eh. Ok. Tu. Vaya. Me estás troleando, ¿y ahora qué saco? Quiero esto. ¿Qué saco? ¿Saco a la araña? Sí. ¡Hala! Pues ya estaría. Sacaré al grillo también. No, no entiendo para qué subirlo tanto si lo voy a sacar. Veremos. Veremos qué hago. De momento, uy, se me resiste mucho lo de invocaciones. El problema es que no sé cuándo comprar qué, porque este mazo, este equipo se tiene que actualizar constantemente. El pavo real no es tanto de actualizarse, sino de mejorar lo que ya tienes. Y a estos tienes que sacar el caballo, meter el pavo, de ahí acompañarlo con el oro, de ahí que si te conviene más el ciervo, que si te conviene más la oveja, que si no sé qué, saca el caballo. Uy, qué horror. Vaya. Ok. Pavo real, araña, caballo, elefante y flamengo. Flamenco. Y va ganando. Vaya. Vaya. Pues bien, ¿no? Ya tiene el perro. Se bufó el perrito. Ah. Bien. Ok. Esto me da dos. Me conviene hacer esta locura tan grande. Sí, ¿por qué no? Bien. Bien, nos da clases de super autopets a todos, Ojoka. Sí, sí, lo juega bien, la verdad. No está mal. A ver, igual y quitar eso, que era una de las mejores mascotas que llevaba, para meter al pavo... no lo sé. Igual y no sale tan rentable, veremos, veremos qué tal. A ver, el mazo de invocaciones se le da bien, ¿eh? A Sohoka, la verdad. Me estás jodiendo. Salió bien, ¿eh? Tremendo autobús escolar se le aventó encima. Ese autobús venía cargado de odio. Bastante bien. Ok. Vaya. Lo que quiero es sacar al caballo, no seguirlo mejorando. Quiero sacar caballo y meter tal vez ballena para que se coma al ciervo y saque otro autobús, pero no me salen, no me salen. Estoy esperando la muerte aquí, de odio y de niños, son lo mismo realmente. Lo siguiente que sale, sí, es el caballo, lo siguiente, quiero meter ballena o algo así, o mosca también me sirve bastante. De odio y niños son lo mismo, son la misma cosa. ¿Cómo me tocó un pavo si todavía no llegamos al pavo? ¿What? Está bugueadísimo el juego. Increíble. Qué maravilla, ¿eh?
Mother of God. Buena suerte, Charlie. Ahí está el true combo de invocaciones. Por fin me sale, ¿eh? El true combo. Mother of God. No me digas las cosas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Mother of God. La que se viene, ¿eh? La que se le viene encima al siguiente que me toque. A ver, también te digo, famosas últimas palabras. Como me toque, yo qué sé, el que vaya en primer lugar, como me toque contra Venancio, igual y me pone el putísimo revés. ¿Sabes? De que me quedan 2 de vida. Tengo que remontar. Aquí ya no estoy en condición de de lucirme. Estoy en condición de remontar. El conejito 2-1 contra un jodido camión. Bien. Le piso la cabeza. Le paso por encima con mucho odio. Por gastarme todo en el ciervo, no mejoré al loro. Espero no arrepentirme. Pero bueno, ya lo tenemos. Ya está ahí. Va a copiar la habilidad de nivel 2 del pavo y va a empezar a bufar como un cabroncete. Venga, no se vale. ¿Qué no se vale? Locas infames otra vez. Brownie. Mother of God. La que se le viene, Mother of God. Qué divertido. Ay, las invocaciones, Las invocaciones. Estamos ante un mazo demasiado roto, ¿no? El tigre hace lo mismo que el oro. Pero el oro ya está mejorado. El oro le copia la habilidad al de adelante y la hace él. El tigre hace que el de adelante haga la habilidad 2 veces. ¿Qué es mejor? Yo qué sé. Anda, por fin. Probablemente quiera poner algo ahí. Ya era hora, ¿no? De otra oveja. Ya era hora. Otro de estos, bien. A ver qué tal. Mother of God, es que está rotísimo. Me estás diciendo que con 2 de vida voy a remontar esto. ¿Para qué sirve el ajo? El ajo es para que constantemente... Estirarme, por cierto. El ajo es para que constantemente le peguen 2 menos. Recibe 2 puntos de daño menos constantemente. Ante todos los ataques. Y eso está bastante bien. Bien. Por hacer algo. ¡Hostia, perro! Ya está el combo. Ya está el combo, el champiñón ahí. Ya está el combo. Espero que funcione como yo pienso. Y que el champiñón salga después de que lo mata por primera vez la ballena. Que no se active la primera vez, sino la segunda. Veremos qué tal. Pero ya está el combo. Me voy. Primera vez en el chat, me voy. Un saludo. Ok. Gracias por pasarte. La verdad. No sé si jugaste o algo así, pero bueno, te agradezco el haberte pasado. Y bienvenido una vez más. ¿El camión carriendo las partidas? Sí, estoy atropellando a todos los que se me pasan por delante. Tiene sentido, el camión versus los atropellados.
Ah, tú también te vas, Tox, ok, bienvenido también, que llegaste el día de hoy. Y pues nada, gracias por pasarse. Sí, estuvo en las partidas. Sí, Tox, Gigi, sé que sí. Tobis, igual también, y no me di cuenta. Venga, venga, venga. Vuelve a salir el camioncito. Hola, ¿qué tal? Funciona como yo esperaba, pero necesito todavía meterle un champiñón, para que sean tres camiones y no solo dos. Porque dos me sabe a poco. Necesito otro camión. Otro camión más. Bien. Y pues el ajo probablemente aquí, ¿no? Yo qué sé. Tiene mucha vida. Supongo que lo aprovechará en algún momento. Uf. Uf, boy. Uf, boy. Ahora mismo el pavo, subirlo de nivel hasta el 3 o algo así me vendría muy bien. No está mal, no está mal. De momento la cosa funciona bien. El cocodrilo te molestó un poco, te mató al oro. Ni cuenta me di. Ni cuenta me di, estaba leyendo el chat. No me di cuenta. Me molestó tanto que ni siquiera lo noté. Bien. A ver, me siento poderoso hasta que deje de estarlo, ¿sabes? Que este juego te remontan en un turno. Como uno de ellos consiga armar mejor el combo y de repente suba de nivel algo y sea suficiente, me mata. Y ya estaría. Sea, en este juego no te puedes confiar nunca. Tienes que seguir mejorando, 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 mejorando. Porque como no hagas nada, te pasan por encima. Pero así de momento tendría que funcionar bien. Quiero ver cómo funciona lo del champiñón. No vaya a ser que se invoque un ciervo 1-1 otra vez y me quite un camión de delante y no funcione bien la interacción. Sí, allá fue a dar el ciervo. No sirve la strat. Regulero. No funciona como yo esperaba. No funciona como yo esperaba. Porque la primera vez que muere el ciervo se invoca el camión y el ciervo que saldría con el... Con el champiñón se va. No llega, nunca llega a salir. A uno de nivel 2. Ok, bueno, el camión saldrá más fuerte y ya estaría. Sí, está bien subir a la ballena entonces. Bueno. Sorens, loro, pavo versus elefante, camello, pavo real. Aquí anda el pavo real. La leyenda del pavo real, ¿eh? Bien. Allá fue a dar el pavo real. Vaya, pobrecito pavo real, ¿eh? Mother of God, los camiones. Yo sabía que los camiones estaban fuertes, pero nunca me imaginé que tanto. Jamás me hubieras preguntado qué es mejor, pavo real ma o esto, y te hubiera dicho pavo real, pero a ciegas además. A ciegas. Uy. Camiones OP, la verdad. Camiones OP. Igual y esto aquí tampoco funciona, ¿verdad? Porque muere 1, 2, 3. Creo que sí, creo que esto sí que funcionaría. Muere, se invoca 2 y quedaría espacio para una cosa más. Esta, si le meto el champiñón a la oveja, vuelve a salir la oveja 1-1 y vuelven a salir otros dos carneros. Esta creo que sí funcionaría con el champiñón. Veré. Tengo que seguir experimentando para ver cómo mejorar esto. Pero de momento ese es el combo. De momento ese sería el combo. No, por favor.
Ahora sí funciona. Doble camión. Doble camioncito chingón. ¡Ay, mi madre! Tres camiones. Tres camiones. Drowny. Justo con Drowny me tocó. Ahí está el poder de los tres camiones. Tienen que matarme algo de atrás. Pero sí, funciona. Su función la cumple. ¡Madre mía! No puede ser. Funciona. Funciona la teoría de los tres camiones. ¡Ay, mi madre! Pues acabo de dar con un combo muy bueno y me gusta, aparte, me gusta cómo está conformado. Lo único malo de este combo es que tiene piezas muy específicas y dependes mucho de que sí o sí te salga el ciervo. Si no te sale el ciervo, esto no funciona. No hay un reemplazo claro del ciervo. No existe. Sí o sí te tiene que salir el ciervo. Me vuelve a matar el... Por favor, hazme ese favor. Allá fue a dar. Doble camión. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Joder! Me aguantó bien ahora, ¿eh? ¡Me aguantó! ¡Bufó a este señor! ¡No jodas! El hipopótamo aguantó como todo un guerrero. ¿Cómo tumbo al hipopótamo? Piensa. Algo le hizo al hipopótamo entre la vez pasada y esta. No lo logré atropellar. Ahora me atropelló el hipopótamo a mí. ¿Qué hago? ¿Así? ¿Para que bufe más? ¿Y ahora son 6 y 6? ¿Qué hago esta vez? A ver, la teoría es la misma. Mata a este. Bueno, este se lo come, sale camión. Luego por el champiñón se vuelve a salir porque el oro prácticamente no existe. Vuelve a salir camión. Esto bufea dos veces. No sé. Creo que me va a ganar, ¿eh? Hay gente que lo hace con doble oveja. Ok. Bufamos algo aquí de chill. Bien. Pues ya estaría, ¿eh? Que sea lo que tenga que ser. ¡Hala! Esta es la última vez. O lo atropello o me atropella a mí el hipopótamo. Me sobrevivió el hipopótamo esta vez. Venga. ¡No! Ya me ganó. ¿Cómo me mató? Me mató a los dos. Mother of God, maldito cocodrilo de los cojones. No. Estúpido cocodrilo. Le hizo 8 de daño a los dos últimos enemigos. Como se activó dos veces, me mató tanto al loro como al pavo. Me ganó Drowny. No, tan cerca de la victoria. Bueno, de todas formas me quedo el combo. Se me hizo un buen combo. Lo voy a perfeccionar este combo. ¿Cómo puedo hacer que eso no pase? ¿Jugando doble reno tal vez? En lugar de dos buffers, de dos que lleven bufeo de daño, llevar un reno acá atrás, en medio. Eso podría solucionar un poco el problema. Pero me pasó por encima Drowny, ¿eh? Cocodrilo hiper counter, sí. Métele melón al loro. Bien visto. Eso hubiera solucionado el problema. Un melón en el loro o en el... cualquiera de los dos. De hecho, a los dos prácticamente. El melón en ellos, bien visto. Eso los hubiera salvado. Eso fue lo que me hizo falta, meterles melón hasta atrás. Pues, buena strat, la verdad me encantó. Sí, eso era, el melón atrás. Dos melones invertidos atrás en el loro y en el pavo normal. Y ya con eso tapas el cocodrilo, que es un claro counter. Ok, interesante, se puede seguir mejorando. Pero pues bueno, lo vamos a dejar por aquí esta vez. Me gustó bastante, 2 horas y media del Super Autopets, ¿eh? Joder, me gustó. Además descubrimos una nueva strat que por lo menos a mí no me había salido hasta ahora.
y me encantó. Con dos corazones logramos remontar bastante y quedé en segundo. Estuvo bien. Estuvo bastante bien, respetable, la verdad. Buena victoria de Drowny, la verdad. No me esperaba ese cocodrilo lanzando piedras al fondo. Y me pasó factura. Bastante bien. ¡Hala pues! Lo vamos a dejar por aquí, gente. Espero que se hayan divertido. Seguiremos trayendo jueguitos así. Ya saben que si quieren recomendarme más juegos, los anoto. Y si están en Steam y tal y los puedo jugar con ustedes, sobre todo si son free to play, le damos sin ningún tipo de problema. ¡Hala pues! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!